Ahí qué tal, chicos, yo soy Percy Feriando. Melanie Baby. Vamos a reaccionar a. O sea, acá hay video de Joaquín con Coscu. O sea, obviamente no vamos a reaccionar todo el video porque las barras y todo eso ya lo hicimos en un video especial, así que pueden buscarlo, es el anterior. Es el anterior. Abajito está el video reaccionando a Sony vs. Cocaine. Pero que salió después un video de la Joaquín con Coscu viendo esto. Entonces vamos a buscar los momentos para ver la reacción de la Joaquín, porque en realidad en la batalla la meten muchísimo. Sí. Muchísimo. O sea, ya mucha gente de la escena argentina debe saber por qué la meten tanto, ¿no? Entonces lo que queremos ver es qué ha pasado eso, digo, porque obviamente Coscu le invitó un stream para que ella opine, reaccione. Entonces eso es lo que Claro. vamos a ver. Así que nada, vamos a eso. Desde el día 1 en que yo te probé, mami, no me he podido olvidar de tu piel. Ya tienes todas las cartas sobre la mesa, es que ninguna otra mía me interesa. Y desde el día 1 en que yo te probé, mami, no me he podido. Como el bar encendido, en la mano el feeling prendido. Todos nos miran, pero eso es normal. Tengo a los titeritos pendientes y a la gatita caliente. Todos me tiran, pero eso es normal. Ella me dio boom boom, todo lo water blam blam. A ver, vamos. A esta porque necesito cortar con. ¿Cómo te explico? Sony, de Necesito una. que pase este momento, ¿Pero necesito que puedes la gente. contextualizar un poco a Romy? Que es como un. Por ahí no se sabe todo el lore, o vos lo sabés, Sony. toda la historia. No, Sony, Coque. No, es que no creo que sepa porque yo toda la Porque si vida no le va a guardé mucho chocar mucho más, silencio. siento. Sí, mal. Bueno, no sé, si no querés, no. Yo no te voy a, viste, a exponer ni a. Yo quiero que este momento lo manejes vos y yo te voy a acompañar como un amigo. Y ya hablamos. Yo le voy a blanquear algo. Yo la quiero a la Joaqui y la respeto muchísimo. Conozco toda su historia. Y estas internas no las conocía internamente porque yo no era parte de ese movimiento. Yo veía batallas. Y lo que yo le dije desde un primer momento antes de prender el stream es que yo quiero que ella se sienta cómoda. Y yo exponerla al morbo de ver qué dice la Joaqui cuando se habla de ella Fuerte. era algo que no quería. Entonces le dije. Amiga, si querés reaccionamos al resto de la batalla, nos divertimos, la pasamos bien y cuando entramos con las personales, con las cosas que te pueden llegar a afectar, no pasa nada, no las vemos. Y ella me dijo que para que tomen dimensión quizá ese tipo de cosas y no pasen desapercibidas, tiene que enfrentarlas. Entonces yo la vengo a bancar a Debe haber ella sido y quiero que ella fuerte. haga lo que le parezca. Pero yo quiero que sepan que la recontra respeto y que si no quiere reaccionarla, yo no tengo problema porque a mí, yo no vivo del morbo y yo no vivo de decirle, Joaquín, hoy vamos a hacer polémica y vamos a reaccionar a una batalla que hablan de De vos. hecho, vos querías que no reaccionemos a esta batalla. Por vos. Acláralo porque si no la gente va a pensar que. La gente va a pensar que yo vine y te dije, hey, vamos a llenarnos de Sí. números. Bueno, fue así. De hecho, yo te tuve que convencer de que reaccionemos porque siento que Es una etapa que quiere sería muy cerrar, seguro. hipócrita de mi parte haber esperado que alguien defienda mi verdad toda la vida y cuando llega ese momento hacer de cuenta que no lo vi porque Sony puso muchas cosas en juego sacando el pecho así por mí y yo de verdad se lo agradezco porque. Porque si él no contaba mi verdad, a mí nunca me iba a dar el corazón de contarla y no, nunca me imaginé que. Siento que cerré un ciclo que pensé que me iba a doler toda la vida, ¿me entendés? No sé Fuerte. cómo explicártelo, Sí, amigo, es tenía muy la loco. herida Ella abierta. hizo, ¿te acuerdas una canción que explicaba que escapaba y alguien ayudaba y era Con Casu? caso. Creo que era él. Y pensaste que No iba a sé estar si ahí él, y pero veo que. sí hablaba específicamente de cosas como esas. Esto le hizo como un. Te ayudó a medio que cerrarla. Es como cerrarlo al ciclo. Bueno, no sé, me pongo en tu lugar y digo, alguien te defendió y se Mal, sabe algo que amigo. vos nunca pudiste contar. Mal, amigo. ¿Sabes? Hace cuánto no sentía yo que alguien me defendía así. ¿Sabes cuántas Qué veces no quise duro. que alguien me defienda así de cómo yo me sentí con todo lo que me pasó? O sea, es como. Necesito. Yo sentía que no reaccionando a esto y reaccionando a lo demás era invisibilizar a alguien que militó por mi dolor, ¿me entendés? Claro, obvio. No sé cómo explicártelo, amigo, pero. Para mí es muy loco. Además, a mí me gustaría contar algo que la gente no sabe, porque yo soy muy de cerrar bien el orto. No sé por qué, si es algo que pasó de chica o qué, no sé. Pero yo con Sony estuve peleada mucho tiempo, porque Sony hubo un momento en el que él. Yo estuve muy distanciada de Sony porque me dolía el hecho.
Me dolía que él supiera tantas cosas que a mí me habían pasado. Me dolía, me humillaba, y creo que la herramienta más sólida que encontré para hacer de cuenta que eso no había pasado era enojarme y alejarme de un mundo que yo reamaba, que yo reejercía, que yo repracticaba, que yo rerapeaba, porque fue la única manera que encontré para fingir que eso nunca en mi vida pasó, ¿me entendés? De hecho, si yo me lo pongo a pensar todas estas cosas que Sony dice, es como que no las tengo en video en mi cabeza. O sea, sé que pasaron. Vos te acordás de una secuencia con tus amigos y lo proyectás como un videoclip en tu cabeza o como una cinta. Yo sé que estas cosas pasaron, pero fue tanto tiempo el que yo me negué a mí misma que habían pasado, que realmente en un momento me olvidé un poco todo lo que me costó llegar hasta acá, ¿me entendés? Me olvidé una banda y yo ahora digo, posta que si a mí me pasara esto ahora con esta edad, no me daría el... No sé. Cómo se me encendió una luz y yo seguía, no sé, pero yo estoy muy agradecida con Sony, porque yo a Sony no le pedí que haga nada de lo que él hizo, nada, y Sony me mandó audio llorando, Sony me habló, Sony me dijo, si a vos te duele, yo esta batalla no la acepto, yo te juro que el gordo me dijo eso, amiga, yo si a vos te duele esta batalla, no la acepto, y de toque, Papo lo mismo, o sea, fueron todos súper respetuosos conmigo. Pero yo necesitaba que las cosas se dieran, porque hoy me pregunta de toque Papo y Sony si yo estoy para estar expuesta a eso. Pero un día va a venir alguien y no me va a preguntar si a mí me duele darle visibilidad. Trato de no quiero hablar mal de nadie, pero yo nunca volví a ser la misma persona después de lo que me pasó. Bueno, vos lo sabés, vos me lo decís siempre. Yo le tengo miedo a los vínculos, yo sufro un montón, yo sufro pánico. Hay cosas que, de las que no puedo trascender, ¿me entendés? Y tal vez porque nunca les puse un nombre. No lo sé, pero yo solo sé que yo había dado por sentado que mi verdad iba a morir conmigo y es como... Tengo muchas emociones encontradas. Y siento que sería muy injusto con todas las mujeres que están pasando por algo así que yo invisibilice que alguien alce la voz por nosotras, ¿me entendés? Y nada, Sony se la jugó, amigo, porque lo podrían haber atacado, lo podrían haber matado. O sea, yo le agradezco a Sony que haya... Cuando él dijo es... Ahora lo vamos a ver, pero él dijo algo que es muy real, que él a mí me puso una curita en una lastimadura que dudo que la gente supiera que yo tenía, ¿entendés? Entonces, me parece que es mi responsabilidad como militante de mis causas es no hacer la vista gorda a algo que se la hice años y que me generó a mí un montón de dolor por años. ¿Y te condicionó en algo? Me condicionó. Yo, ¿vos entendés que yo nunca más fui a una batalla de rap por años? Y yo amo el rap. Eso es terrible. O sea, a mí me parece que te sacaron una parte de tu vida cuando vos fuiste la víctima. Es que nadie me la sacó. Yo necesité... arrancármela, bueno, porque como no la hablaba en consecuencia de tu algo, temor a que se sepa una interna y en consecuencia de tu temor a mostrar una realidad, entonces por eso digo te la arrebataron, porque vos te tanqueás, como decimos, vos te bancás todos los tiros, sí, yo soy re para adentro. Y te comés ese garrón como si fuera tu culpa cuando te lo arrebataron, porque no era tu culpa. ¿Por qué vos te tenías que alejar de algo que te hacía bien como el rap si vos siempre fuiste una apasionada del rap por algo que no era tu culpa? Y vos no, seguís pensando, no, yo me fui o me aislé para no tener que decirlo o no sentirme avergonzada, y tendría que ser al revés. Y hoy quizás te sentí de otra forma. Claro, es que ya, o sea, no es que lo haya superado totalmente. Para los presidentes que están en vivo, había una batalla en la cual ella pasó una... ¿Cómo se podría decir? Un abuso, porque es un abuso, pasó un abuso con algún rapero y el rapero ha tenido una batalla con un amigo de ella y le soltó la bomba. Y pues ella ahora, después de tantos años, está dando como... Va a opinar acerca de eso, de la batalla que le ocurrió, claro. Todo lo que dijeron con respecto a su historia, y va a reaccionar y hablar acerca de eso, que tuvo tanto tiempo como que negándoselo a ella misma que había ocurrido, entonces por eso es que le está costando, pues. Claro, para la gente que está conectándose en vivo. Y la gente te da un re respeto porque saben esa parte que vos no pudiste contar y alguien sacó el pecho por vos, que me imagino lo difícil que debe ser poder relatar algo así o contar algo así o que se sepa o blanquearlo, y además no tenés el espacio. Vos, Joaquina, no tenés el espacio para poder hablar de algo así.
¿A quién se lo vas a decir y cómo se lo vas a decir? Lo van a saber tus amigos, lo vas a ver internamente. Mientras tanto, alguien está como si nada, ¿entendés? Y creo que todo esto genera una tranquilidad. Fuerte, ¿no? Porque que se haya soltado públicamente a vos te sacó un peso de encima de decir, nadie sabe lo que realmente pasó. ¿Y sabés qué siento también un poco, amigo? Que hay pibas a las que las maltratan y pasan 6 meses y la gente se olvida de esa cancelación y esa piba tiene que ir un boliche a cruzarse con esa persona, amigo. ¿Entendés? Y deja de ser tu lugar para ser el de la persona. Mm. Entonces, es muy radical lo que pasó, amigo. Es muy... Fuerte. No pensé bueno, que haya que sido tan fuerte. Ahora que hablamos y repasamos todo. Yo de nuevo te pregunto porque sabes cómo soy yo. Yo soy... Y a mí me funan por cualquier cosa, vos sabés que yo estoy en el ojo de la tormenta siempre, porque lo que hago es prender la camarita todos los días. No, y eso vos dijiste, me lo dijiste, no es para cualquiera, y yo te vuelvo a decir, yo quiero que vos estés segura, porque a mí me parece incómodo, o sea, ya siendo tu amigo me parece incómodo por vos, y yo no te quiero exponer. Y a mí tú sabes que ellos estaban enemistados, se han arreglado recién. Sí, no sabía. Sí, pues se me habían peleado por unas cosas, pero porque recién una canción, si no me equivoco, yo sigo a Cosco, obviamente, y pero bueno, ya solucionó con ella. Parece que si a vos te hace bien, yo voy a estar para hacer un nexo de desahogo, para hacer un nexo donde vos puedas hablar. Yo me siento ya conformísimo de que tengas tanta gente haciéndote el aguante y diciendo, loco, hoy conocí a Joaquina. No conocí a la Joaqui RKT, yo conocí a la Joaquina, ¿entendés? O a Joaquina. Y eso para mí es re valioso, porque hoy tu hermano te lo dijo. Te está viendo una banda de gente que no sabía quién eras, que solo escuchaba una canción que te puede gustar o te puede no gustar. Ahora, con una persona que te cuenta una historia de vida como la tuya, ¿quién te va a dar la espalda? ¿Entendés? ¿O quién no va a empatizar? ¿O quién va a decir, se lo merece? ¿O quién va a decir todas las giladas que se hablaban de vos? ¿Entendés? Por eso, a mí me parece un honor que tengas este espacio y que te hayas desenvuelto de la forma en la que lo hiciste. Yo sé que hoy te ganaste una banda de gente que decía, loco, conocí una piba que me sorprendió, que nada que ver, me chupa un huevo si hace RKT, me chupa un huevo si hace tango. Me chupa un huevo. Mirá la mina que es. Y eso para mí es oro. Y me lo vas a agradecer. Yo sé que me lo vas a agradecer, pero no para tirarme flores a mí, sino para decirte esto lo hiciste vos. O vos viniste y viniste a hablar conmigo y después pasó todo esto y pasó orgánicamente. Digo, sé que te va a hacer bien y me alegra que te haga bien. Y sí, no te olvides que nosotros estábamos peleados. Pero es el diálogo y no encontrarnos... Más peleado, no estábamos peleados, obvio que no. ¿Hasta ayer estaban peleados? No, hace mucho que no estábamos peleados, pero... Hasta hace rato. Pasa que como yo soy una fóbica social, le decía que cierre el orto porque estábamos amigados. Claro. O sea, sí, en síntesis. Hasta miedo intentar... En síntesis. Esto es algo que podríamos haber hecho mucho antes, pero hasta no tenerlo bien como arreglado internamente, no íbamos a salir a exponernos o a decir, che, ya estamos y nos juntamos de nuevo. Y sabemos que hay muchas cosas en juego que son egos, que son códigos y demás, y que es una escena así de chiquita, y vos también lo tenés muy claro, donde uno por ahí, en lugar de ir y hablar las cosas, escucha tal, les traen de acá, les llevan de acá, y nosotros teníamos desencuentros hasta que nos encontramos, y yo creo que ahora es mucho más fácil mantenernos encontrados, porque ella ya sabe mucho más de mí, y no va a dudar de mí. Y cuando fue impulsiva, o yo fui impulsivo y dije lo de Got Talent, lo primero que le tendría que haber dicho, que ahora me doy cuenta, es: hey, amiga, voy a bardear a la producción. Tenés que estar al tanto de que no voy a bardearte a vos. Voy a bardear a la producción. Que son malos entendidos. Pero bueno, en fin. Ahora es tu momento. O sea, vos decidinos qué querés hacer. Si no, no querés hacer no, esto, no, podemos pero reaccionar. Decirlo, no, a ver, no, mira. No. Guau, espera, toda la... 18 años pasaron. O sea... 18. 8. Pasó mucho tiempo. Pero no es mucho, ¿verdad? Tampoco. Es... Una banda. 8 años. Una banda. Sí, pero no es tanto tampoco. Me da taquicardia, pero a veces como que, o sea... No... Pasó, ya está, pasó. Sí, ya con eso cierro el capítulo. Ya fue. Vamos a verla. Oh, tú digas. Vos sos la jefa acá. ¿Estás bien? Ay, no, tocame el corazón. Es que debe ser fuerte. Sí, me dicen darle un abrazo, pero soy... Tocame el corazón, no, te iba a dar un abrazo. De alguna manera te doy un abrazo, pero estamos viendo la batalla. Bueno, ya estoy. Igual hay apoyo familiar acá, está el hermano acá. Podés venir si querés, como vos quieras. Este va a llorar. Estoy re sensible. Te juro. ¿Estás bien? El portón de 2 metros va a llorar, ya lo vas a ver. Estoy bien. Dásela al helado si puedes. Vamos a ver. Ya que literal, ahorita acabamos de reaccionar, antes de reaccionar a esto,
acabamos de reaccionar a toda esta batalla completa, entonces en este video no vamos a reaccionar otra vez a toda la batalla completa, sino como que la reacción de la Joaquí de ciertas cosas que ya vimos del video anterior. Sí. Ah, imagínate la energía que estoy drenando. Chisa, no tienen sonido. Yo muevo el auto si querés. Imagínate la energía que estoy drenando que apagué el auricular. No, no, pero ellas. Sí, arreglalo o voy a sacar el auto. ¿El Auri? No, porque los dos. Pero no están limpiados en el mismo PC. Ay, ¿dónde está el botón? Qué loco, ¿eh? Ah, no, los tiene al revés ahora. No escucho. Ahora. No, se le fue el sonido. Amiga. Ay. No, se prendió este. ¡Quien sea! Ay, amigo, ¿qué se fue? Con ABCHTV me paro de mano con quien sea. Venidor a la izquierda, presentate. Amigo, mi gente de la liga. Que la sufre. Si yo digo bazooka, la gente dice, está sorteado, hermano. Ahí, la primera frase que dice es como disculpa a su esposa, a la mamá de su hija y a su hija. Sí. Vamos a ver. Porque acá es... Ahí está, sí, acá, la primera. Tengo, no sé si tengo mucho, tengo poco, pero algo tengo. Y entre todo eso, tengo algo mucho más serio. Tengo una hija que no veo, por sentirme rechazo entre drogas y trolas, caminando ciego. Porque sentía que tenía la chispa, pero solo me estaba prendiendo fuego. Y esto no lo digo para dar lástima, sino que la lastimé a ella y a la madre y una disculpa pública le debo. Pero... Voy a cerrar el orto porque necesito... ¿Sabes qué? A mí una vez me dijeron algo muy, muy loco que me re quedó, que es que cuando alguien es cruel con vos, vos tenés que ser reamable. Y si no te funciona, tenés que ser más amable. Entonces. Yo no funciona, dice. Vos sabés lo que opino de estas cosas. Yo a vos por donde te mandé mis disculpas. Yo te respondí alguna vez por vivo, por stream, por. No, por privado. Listo. O sea, como mi esposo. Claro, claro, que qué clase pero de disculpas son esas. Yo maduré, crecí, dejé de lado el ego. De la Joaquí, de Shaina, de que un amigo. Qué descaro, ¿no? ¿Qué opinamos? Que la está nombrando. Claro, de nombrarla así. Yo no puedo creer. Una cosa es que digas la Joaquí. Ahora. Yo creo que. No se permito que. No le veo la cara. Que nadie utilice el nombre de mi hija para componer un round por el que está cobrando. Está todo bien igual. Su hija. Porque todos tenemos. Claro, la nombró ella y es su hija. Pero no importa, porque gracias a Dios, yo a mi hija siempre le dije la verdad y la dejé elegir. Yo nunca le mentí a mis hijas. Nunca, nunca, nunca. Pero si yo lo hubiera hecho, es tan explícito lo que él tiró, que hasta le saltaría ella en su algoritmo, porque está utilizando su nombre. Entonces, me parece muy fuerte que utilicen el nombre de una menor, porque el término hijo, progénito, gestación... puede ser muy amplio, sobre todo, puede ser muy amplio. Pero bueno, yo de hace muchos años ya aprendí que cuando las cosas tienen precio, muchos pierden los valores, ¿viste? Pero está todo bien, no pasa nada porque... Está todo bien. De ella en Marpla me cagó atrapada por mi cagada, pero no dije ni a palabra. Sos así, izquierda, que está acaso es otro peor. Dice, en el escenario se hace polenta. Pero no dice nada, bro. Ay, a probar. Y es que cae entre las Sony. Hoy es mi primer body bag. Acaba entre las Sony.
La última vez que yo vine, le dejé la diferencia de Yao Cabrera. Mano. Es que el último round es el que habla, tío. A mí le gusta esto. Todavía te debe doler el culo, ¿no? Si vimos todo como te lo partió en dos. Tanto miedo tenías de que se coja la Joaquín y te terminó cogiendo a vos. No da. Y estos son factos. Pero no se ve la reacción de la Joaquín, la gente no la está viendo en el video. ¿No la está viendo? Ah, es que se ve más diminuto todavía. Sí, no, Paddy. ¿Inversor que quería invertir 100 lucas verdes en vos? Pero... La vida en ningún lado y no sabe qué mierda hacer. Rapera. Lo llamaron al Deto por un manotazo de ahogado y el Deto vino a ponerles un ancla en el pie. ¿Qué onda, Rey? ¿Qué onda, Rey? ¿Viniste al evento pensando que vas a limpiarte el name? Yo vine pensando en bajarte del game. Mi pluma tiene un sistema que corta la mano de los chupasangres si quieren tocarlas igual que la espada de Blade. Hoy voy a golpearte. Muy bueno. Hasta arrancarte del... Pero paren. A ver, ¿saben mejor por qué momentos, digo que el decirle goodbye a tu life? Vas a tener que volver a refugiarte de nuevo en Uruguay. Sé lo que buscan vos y tu manager flasheando Dr. Dre con Shook Knight. Te quieren sacar de la tumba rapeando en bazooka porque ahora vinieron los good times. Pero paren. Bueno. No dije que le iba a pintar la cara y que iba a hacerlo con una Kuwait. Te pinto la cara y mis líneas resaltan. Eso es una power line. Uf, eso es una power line. Graffiti bar. ¿Qué pasa? ¿Me vino a fallar? Esta liga a él siempre... lo deja bien parado porque él se para bien. El Sony sí es muy duro. Bueno. No creo que nadie se lo quiera cruzar. No, amigo. Encima está, no solo siendo que está en un gran nivel y que sabe que está matando. Y cuando vos estás así agrandado, cruza a alguien y lo matás. Para mí. Sí, Sony está en otro nivel. Puede hacerle pelea a un chabón así. Tan letal, tan, amigo, aparte, tan versátil. Él tiene mil formas muy de, bien. Tiene mil formas de matarte. Escribe muy bien. Muy bien. Continuamos. No volvés al río, va. Ni tu guacha vas, ni gang vas. Decía Davis, este gil de mierda confundió tener deudas en la calle con tener street credit. ¿Coque? Donde se come no se caga. Si hasta Gaby Caro dijo que le debías plata y por eso en Uruguay te refugiabas. Sí, también te hizo un bif y no le respondiste nada. Pará. Coque, donde se come no se caga. Si le robás a tu ranchada, después no llores cuando te encontres una puerta cerrada. ¿Vos decís que sos de barrio? Coque, en el barrio es lo primero que te enseñaban. Así que repitan todos conmigo. Donde se come, no se caga. Además, ¿cuánto tiempo pensabas que iban a darte de comer todas esas cagadas? Paren. Hablando de donde se come, no se caga. Todos los que estén comiendo algo, los invito a dejar de hacerlo ya mismo. Para que me meo. Y empezar a decirnos, queridos hermanos. Me caíste relajado. Sin amigos, sin familia, sin proyectos laborales, rodeado de personas. Con cocaína es como que... No le compras. Ya sus gestos, o sea, viste cuando los gestos de una persona. Yo siento un que poco habla, que. Se dice, no me quedé. ¿No te gusta decir tu edad? No, no me molesta. 29, ¿sí? Ah, la 29. Ay, ¿también? Signo... Sí, también. Pensé que eras más chica, Romy. Parecés mucho más chica. De Cáncer y de Géminis. ¿Cómo de Cáncer y de Géminis? O sea, Cáncer ascendente en Géminis. Sí, soy Cáncer, pero full Géminis porque tengo mis ascendentes en Géminis. ¿Sí? Ok. Estábamos bien, Leo. Leo. Mi hermano. Leo, que Leo. ¿Vos de qué signo sos, Kun? En especial, te quiero agradecer por... porque mi mejor noche me la regalaste vos, hermano. Te quiero agradecer de corazón. Cada vez que necesites algo, yo voy a estar. Un, no sé, un nuevo evento, lo que sea. Ojalá te llegue. Digo, posta. A los pibes, banquen a la Liga Bazooka. Síganlo. Denle un follow. Miren los videos. Es que es el último. Round 3, hermano, cortito y simple. Y yo... Acá. Vos, hija, no tenés más, porque de tu... Este es el round 4. ¿Qué tengo? Lo digo porque hice dos rounds tremendos, pero yo estaba esperando este momento. Este es el fuerte. Este tipo de rounds es por lo que ustedes pagaron la entrada para el evento. Así que hoy... ...y que yo no te iba a decir nada. Gracias, Sony. Gracias. Gracias, amigo.
No sabes cómo me alegra el alma que a alguien le importe que alguien se maneje así. Muchito. Creo que le importa muchísimo. ¿Qué pensabas, Coque? ¿Qué pensabas? ¿Que no me acordaba cuando vivíamos juntos en la pensión y aparecía la Joaquín moretoneada? ¿Qué pensabas, sí. Coque? ¿Qué pensabas? Si ella era la que nos frenaba para que no te caguemos a trompadas cuando se escuchaba por los pasillos de la pensión como la denigrabas. ¿Qué pensabas, Coque? Por eso es igual escuchar todo. ¿Que no me acordaba cuando vos te la rascabas y mandabas a la Joaquín a trabajar al subte estando ella embarazada? Fuerte, y ahora mirala a ella. Fuerte. ¿La viste? Decime. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente ver que tu ex está repegada y que tu carrera se fue lentamente al carajo? ¿Saber que a esa misma ex la fajabas y ahora es ella la que cuenta los fajos? ¡She's on your motherfucker! ¡Fuerte! ¡Contanos en serio qué se siente! Porque a vos, el jefe del trap, seguramente debe dolerte saber que nunca le diste dos pepas a la mantención y que es ella la que hoy podría mantenerte. I got it. Aunque ahora que acabo de verte, estoy pensando en algo mucho más triste. Que por dentro debes estar pensando en qué buena suerte la que tuviste. Porque no todo se trata de plata, ¿eh? Supongamos que estaba jodido y que por eso no conseguiste. Ser padre es dar amor, presencia, estar. Y con eso tampoco cumpliste. A la primera de cambio te fuiste. Le diste la espalda a tu familia, lo más sagrado que existe. Ahora sí comprendiste, ahora sí comprendiste. Es el karma el que no te deja estar presente en la escena. Porque donde tenías que estar presente realmente vos nunca estuviste. ¿Te acordás del face-off? ¿Te acordás del face-off? Porque yo no me olvido de lo que me dijiste. Que si yo decía algo acá arriba que lastimara a tu hija, abajo del escenario iba a pudrirse. Ahora te acordaste que tenías que defenderla después de tanto tiempo que no la defendiste. Tranqui, Coque, no te vayas a poner triste. Nadie va a lastimar a tu hija más de lo que vos lo hiciste. Esa, pero fue de mi corazón. No, es verdad lo que dice. A mí nunca más nadie me va a... A mí me dolió tanto lo que hicieron que no va a haber nada en la vida que me pueda volver a lastimar después. Así que gracias, Sony, ¿sabes? Te banco, amigo. Y al clan que está ahí atrás llorando como si estuviera yo ahí, que me dijo, me invitó y todo. También gracias, amigo, por todas las veces que rapeaste conmigo para que yo tenga que comer. Te banco, Sony, amigo. Fuerte. Pero, o sea, bueno, es algo. Pero hay mucha gente que va a empatizar con ella. Ella puede ser una cara de eso. O sea, de la violencia mujer. O sea, pues una cara, salió adelante, triunfó. Bueno, es, ya lo es. Ahora. Después vi que saliste hace un tiempo mintiendo en una nota en donde te preguntaron si por la música sacrificaste algo. ¿Saben lo que dijo este cara rota? Sí, hermanito, por la música dejé de ver a mi familia. Te metería una piña en la boca. El que abandona no tiene premio, dijo el indio. Por eso es que el éxito ya no te toca. ¿Culpás a la música por no ver más a tu familia? Dale, Coque, no me rompás las pelotas. Cuando vos estabas en la calle, la música te dio comida, te dio un techo, te dio hasta ropa. Te sacó de la esquina, te metió una cabina, te presentó a Joaquina. Madre buena como pocas. Fuiste vos el que decidió lastimarla y engañarla con otras. Fuiste vos el que eligió la adicción, la vida del trap y la vida del rockstar. Fuiste vos el culpable de que tu vida y tu carrera hoy en día estén rotas. No vuelvas a decir que sacrificaste a tu familia por la música, porque la música te dio una familia y fuiste vos el que decidió cambiarla por la falopa. Qué bueno. Qué bueno. La voz. Qué bueno. Y claro. Un falopero cambiando a su familia por la droga, ¿no? ¿Quién lo diría? Para vos la Joaquín es tu ex. Para ella sos el momento más humilde de toda su vida. Podrías haber comprado muñecas, pañales y talco en vez de mover tu muñeca por esa tal cocaína. Porque para tu familia no tenías una leche en polvo, ¿no? Pero para otros polvos sí que tenías.
¿Y de qué se asombra la mayoría? Si ya les dije que a mí me atacan todos con rumores, pero yo ataco con factos. Factos como que tenés una ex que la cagabas a trompadas hasta que un día la guacha te metió una puñalada en el brazo. Factos como que te haces el tumbero y la única vez que caíste fue porque te encontraron dos bolsas de merca y una de bicarbonato. Factos como que te haces el pistolero y los únicos tiros que conoces son los que te metiste adentro del nazo. Factos como que te fuiste a Uruguay a refugiarte por miedo a comerte un tiro por querer pasarte de pillo queriendo estafar a un narco. Factos. Y agradeceme que yo soy buena gente, ¿eh? Porque podría poner unos screenshots en la pantalla. ¿Y sabes qué? Una fiesta. Lo haría para meterte el dedo bien en el orto, pero tu exnovia ya me contó que eso no te molesta. O sea, sinceramente yo siento que lo humilló Sony. Le dio bien todo. Mira la retaguardia, Bars. Es más. Le iba a tirar una gambar, pero tuve que cambiar de propuesta. Porque a vos no te asusta, capaz te calientas si vengo y te digo, te traje esta. Puta, con la que acaba. Mirá vos a Cocaine Montana. Con la que acaba es una cosa de locos. Ahí lo tenés ya, el jefe del trap. Más que Cocaine Montana, este es el Cocaine Montanal. Le estoy humillando, pasa que a Coque le gusta el peligro y ese peligro lo lleva hasta el plano sexual. Por eso tiene cara de mosquito, pero le gusta la del dedo en espiral. No. Eso es de freestyler de nuestra generación. Igual está todo piola con lo que vos te quieras meter en tu cavidad anal. Capaz te molesta que hable mucho de tu ex. ¿Quieres que hable un poquito de tu actual? ¿Por qué no? Why not? Igual, Blessy, ¿no? Igual, tiene pinta que es buena piba. Blessy no tiene nada que ver acá, pero... No te disculpes, gordo, dale. ¡Che, Blessy! ¡Blessy! En serio, discúlpame que te mencione. Pasa que tengo que darte un consejo y voy a hacerlo de mil amores. Abandonalo a este imbécil, Blessy, que no tuvo ni Esi, ni sé si se sabe poner los condones. No te olvides, Blessy, que si él te abandona primero, va a hacerlo con las bendiciones. Te lo digo para que te ahorres un montón de malas situaciones. Salí de ahí, maravilla. Este gil va a llenarte de moretones. Y te tiro otro consejo. Si no sabes cómo hay que hacer para que el coque te abandone, sí, bueno. Empieza a decirle papi cuando tengan relaciones. Qué lindo. Disfruta esta batalla, ¿eh? ¿Sabes cómo te abandona, no? Si esta bolsa de papiloma, ¿qué puede ofrecerte para tu vida? Más que fumar pasta base y capaz fornicar todo el día. Encima, capaz en una de esas te embaraza y te deja sola en la casa con una cría. Dale, coque, aflojale a la pasta base y hacete la vasectomía. ¿Cómo te gusta andar arruinando vidas? Deja de cagarles el cerebro a las pibas. Porque para los traperos sos el jefe del trap, pero para las minas sos el pobre traperito sin trabajo y sin comida. Ahora entiendo esa nariz y para qué mierda la tenías. Para tomar merca y para oler donde hay problemas de autoestima. Pero bueno, así es el coque y así se maneja por la vida. En la primera te da lástima, la segunda te lastima. Esta batalla se llama las vueltas de la vida, porque tengo que lastimarte para ayudar a sanar un montón de heridas. Y también lo acepté como gauchada en honor a las costumbres argentinas. Y hablando de costumbres argentinas... Esa es la mejor. Hoy es 25 de mayo. Un día especial de celebración que nos hizo pasar a la trascendencia. Un día como hoy empezaba el cambio que haría que el virreinato perdiera total vigencia. Argentina hoy está en emergencia. Es una mujer golpeada, humillada, empobrecida y en decadencia, que alguna vez tuvo la creencia de que cambien esos tipos que le pegan y destruyen su belleza. Pero igual Argentina es fuerte y sabe que si quiere puede despertarse otra vez con fuerza y puede arrancar de su vida esos tipos que la lastiman y ser en el mundo otra vez potencia. ¿Qué tiene que ver todo esto con el coque? Pregunta la audiencia. No hay mucha diferencia. Que sientas revoluciones al hablar de tu ex el 25 de mayo tiene más de una coincidencia. Porque ella hoy ya no te necesita y entiende que sola puede solventar sus carencias. Un día se levantó y tomó las riendas de su vida y supo que merecía vivir con decencia. La Joaquín es como Argentina, una mujer cansada de vivir bajo tanta opresión y tanta violencia que hoy puede mirar a la cara al hijo de puta que la violentaba y gritarle ¡Feliz Día de la Independencia! ¡Qué duro! ¡Pero feliz día de la puta independencia! ¡Qué duro! ¿Cómo lo arruinó? Sí, la última fue lo mejor, lo acabó. Ay, sí.
perfecto lo que hago. Uf. Qué locura. Puta, lo aniquiló. Ay, me tiembla el corazón. Mi gato. Sí, cierto. Lo masacró. Ábrele. ¡Hala, qué fuerte, qué fuerte lo mató! Para lo que hablamos ayer, igual te sentí. Ya, hijo, ya te noté. Obviamente no lo olvidas, pero. Amigos, que yo ya lloré 8 años esto, ¿entendés? Me imagino, pero te felicito por igual todo lo que estás haciendo y cómo te lo estás tomando. Y. No, y la verdad que. Que gracias, Sony, porque yo nunca. Yo me iba a morir con mi verdad en el corazón. Así que espero que. Que esta batalla sirva para que si a alguien le está pasando lo mismo, tenga un amigo como Sony para ir a contarle cómo se siente. Yo estoy re orgullosa porque. Porque es verdad, a mí nunca nada me va a lastimar tanto como todo lo que pasé. Y eso me hace que hoy en día no haya nada a mí. Yo soy irrompible después de eso. La posta es esa. Y el rap en mi lugar. Y me alegra que alguien haya defendido mi lugar. Y lloro un poco como de. De drenar, ¿viste? Porque. Porque yo estuve muchos años aguantándome que. Que me digan un montón de cosas horribles con respecto a esta situación, sabiendo la verdad y guardándomela para mí, pero. Pero hay un Dios que todo lo ve y que pone las cosas en su lugar. Y yo estuve 8 años pensando que las cosas iban a quedar desordenadas. Y me sentía muy avergonzada. Y creo que ya lo puedo dejar ir, porque ahora yo sé que. Que quien elija tomar una postura lo hace con la verdad en la mesa, entonces. Eso. Y con respecto al oponente de Sony, me sorprende que le causen risa cosas tan terribles, entonces. También le agradezco, porque no hay nada que me haya pasado mejor en la vida que ser mamá y papá, y es mi mayor orgullo, y a mí nadie me va a quitar eso. Eso no me lo puede quitar nadie. Fuerte. Así que ya está. Fuerte. Ya, creo que hoy, después de 8 años, puedo cerrar ese ciclo. Y que cualquier persona que elija estar ahí, ya sabe, lo hace con la verdad, ¿viste? Ya está. Igual, mira que el mundo dio vuelta, mira dónde acabó. Pero un poco como de la impotencia, ¿no? No es que estoy mal, yo ya lo tengo resuelto este tema, pero. Pero me hace mucha emoción que alguien me defienda. Me hace sentir muy bien que alguien me defienda, porque pensé por mucho tiempo que a mucha gente no le importaba. Entonces a mí me hace bien. Claro. Me hace bien y me ayuda a dejar ir un montón de cosas feas que me pasaron. Y también me hace mucha emoción que ver que Clan estaba emocionado como yo y todo, porque yo siento que un montón de gente abrazó mi dolor. Así que. Espero que si alguna piba que está viendo esto le está pasando lo mismo, no se guarde el dolor 8 años, porque no es culpa de ella nada de lo que le está pasando. Y yo nunca más me voy a dejar tratar así. Así que me siento mejor. Siento que hoy, después de 8 años, puedo cerrar un ciclo. Qué bueno. Qué loco. Bueno. Que cuando uno tiene problemas, cuando uno no se quiere a sí mismo, cuando uno tiene problemas de autoestima, la vida lo huele, ¿viste? Entonces, vos te pones el precio a tu etiqueta del supermercado y otro lo paga. Entonces, si yo hubiera resuelto todo, si yo me hubiera aprendido a querer a mí misma antes, nada de esto me hubiera pasado. Entonces, a mí me pone muy contenta que alguien me ordene las emociones. Y que alguien defienda mi verdad, y me da mucho orgullo que esta cultura de la que yo salí defienda mi verdad. Así que nada, que eso. Ya está. Ya está. Evolución, la tuya. No, la mía es que te admiro una banda, conozco tu historia,
te felicito y te agradezco también por a pesar de todas las cosas que pasamos, idas, vueltas, boludeces, que no tienen nada que ver, por suerte, con cosas así, pudiste mostrar cómo sos, abrir conmigo todo ese lado, contarme lo primero y de alguna manera regalarnos este momento que a una banda de mujeres te va a representar algo súper especial. No, amigo, olvídate. ¿Sabe? Como yo me sentí estos 8 años, estoy segura que un montón de mujeres se han sentido. Se han sentido que sentís que... Gracias, Sony. Te mandó un video, lo Sony, todos son en el chat. ¿Dónde me mandó un video, Sony? Lo vamos a ver acá. ¿Cómo no mandó un video? ¿Cómo se hace eso en stream? Está, se ve que está streameando. Pero ponete los auris y lo vas a escuchar. ¿Ya escuchás? Sí, yo escucho. ¿Estás streameando? No me quiero equivocar de video. ¿Qué? Joaquín, no tenés nada que agradecerme, amiga. Realmente escribí lo que sentía, solté lo que sentía. También empaticé mucho con tu situación y realmente me apena mucho quizás que hayas sentido que no te estaban acompañando tanto en esa situación. Porque es re flashero para mí hoy en día poder expresar todo eso y sentir la presión y el peso de decir, che, amigo, estoy hablando de la vida de no solo una persona. El peso de lo que está diciendo. Sí. De muchas pibas que pasaron por una situación así. Y es muy loco para mí. De verdad que es muy flashero. Y digo, Joaquín, no tenés nada que agradecer. Lo hice de corazón. Y que vos te sientas representada, para mí, ya está. Siento que hice lo que tenía que hacer. Y listo. Qué loco, ¿no? ¿Cómo es la escena? Oh, amigo, encima voy a contar cosas graciosas de esa pensión también porque a mí el papel de víctima no me gusta, yo no necesito ser víctima de nada. Cuando vivíamos en esa pensión con Sony, que nos cagábamos de risa, con Sony, con Obrega, que grabábamos en un cuarto de la pensión, que entraba a la cama y tipo tenías que estar sentado en la cama grabando porque era tipo la cama, era el cuarto de Nobrega, que era el que nos grababa, de onda, porque no teníamos para grabar. Nos volvía loco don Julio, que era el dueño de la pensión, y nos teníamos que esconder todos en la pieza porque no te dejaban hacer ranchadas en la pensión y todo. Y yo, a pesar de que ese momento fue re duro, yo con Sony, con Nobrega y con todos los pibes viví cosas re lindas. Me cagué de risa y dentro de un montón de oscuridad tuve contenciones internas que me hicieron sentir que yo era capaz de trascender a esta clase de situaciones. Así que sinceramente, nada, yo necesitaba poder dejar ir esto. Me alegro que alguien haya salido un temita con Sony. A la concha de tu puta madre. Mis disculpas a la madre que no tiene nada que ver, pero... Le mando la concha. Pero bueno, soy argentina, es un insulto muy común acá y... Nada, ya está. Yo soy re rapera y yo me re merezco todo lo que tengo y no voy a dejar nunca más que alguien me diga que no me merezco lo que tengo. Porque yo me lo regané, amigo. Me lo regané. Yo veo los que dudaban la tienen re contra adentro. Eso sí. Que te quede claro. Hoy te levantás con una banda de gente diciendo, loco, me re equivoqué y opiné de un tema y no me di cuenta quién estaba atrás. Y tu historia es tu bandera. Llévala bien alto porque tu historia es tu bandera. Y encima siento que esto no solamente sirve para sacarte de encima eso que vos sentías, eso que te callaste por tanto tiempo, sino que encima también que la gente pueda conocer la realidad de la historia y poder que no conocía, confirmar, ¿no?, lo que muchos pensábamos de esa persona y terminar de confirmar qué clase de persona es y por qué no sé, no me quiero meter mucho con él tampoco, pero, o sea, la vida pone todo en su lugar. ¿Quién puede seguir bancando a una persona así que le hizo tanto daño a una mujer, no solo a una mujer, a su hija? O sea, es imperdonable. Bueno. Después ya, obviamente ya habló, ya dijo. Y que queremos también estar un ratito. Lo demás ya creo que es conclusión. Sí, de cada igual, quien. Sí, igual me queda súper claro. Ahora mente, todo el mundo empatiza con Joaquín, con la historia, sí, y con todo. Porque hay cosas que uno no sabe y a veces
Es bueno saberlas para que sepan por qué quizás a veces las personas son así, ¿no? Sí, total. No, y una guerrera total la Joaquí. Cosa que, por ejemplo, yo no tenía idea de toda su historia. Entonces, qué dura es la Joaquí. Pero el mundo da vueltas. Puso las cosas en su lugar. Dios es justo. Justo estábamos hablando de eso hoy, ¿no? Que a veces la vida, el mundo, no es justo. Pero Dios sí es un Dios justo. Entonces, tarde o temprano, la vida da vueltas. Y Dios hace su justicia. Entonces mira cómo está la Joaquí rompiendo en su prime. Y bueno, ahí están las evidencias de todo. A mi perro lo vuelvo a todo. Nada, qué brutal. La batalla increíble de Sony. Destruyó, sí, lo humilló. Fue lo mejor Sony en batallas escritas que he escuchado en la actualidad. Sanguinario en todo sentido. Y acá la Joaquí, bueno, superando esta etapa, viendo. También queríamos ver qué opinaba, obviamente, ¿no? Y nada, cerrado, no hay más nada que decir, que siga rompiendo la Joaquí, Coscu lo máximo, y seguimos en vivo.